Señor presidente, Blanca Lila, Gustavo, eh, colegas, ministros, todos presentes. Voy a tratar de ser lo más eh, rápido posible, sucinto en un gran emprendimiento. Lo primero que quiero destacar es el nuevo estilo de trabajo de la Itaipú binacional con los ministerios. Antes nosotros eh, teníamos lastimosamente la mala práctica de que por un lado Itaipú construía aulas dotaba de... Este, de laboratorios, eh, solucionaba problemas que eran reales y el ministerio nunca se enteraba. Entonces nos entrenábamos cuando eh, veíamos los periódicos que se estaba inaugurando, pero nosotros no, no había ninguna coordinación estratégica para llevar adelante esos proyectos. Hoy eso ha cambiado radicalmente. Entonces, y, es, y da gusto, como dicen los chicos, que eh, el director de Itaipú responda a todos, sin exclusión que si quieren hacer algo en el, en el área de educación, tienen que contar con la firma del ministro de educación. Entonces, eso se llama un Estado organizado y coordinado. Y eso es lo primero que yo quiero resaltar. Lo segundo es que eh, nosotros como ministerio, y al igual que los otros ministerios, no dependemos de Itaipú, sino que trabajamos con Itaipú. En, la, en un resumen que le hemos acercado a los periodistas, ustedes van a ver que eh, excepto en un componente, en los otros componentes la mayor inversión la hace el Ministerio de Educación con una contrapartida fuerte y para poder alcanzar las metas, entonces eh, contamos con el apoyo de ITIPU. Concretamente en tres temas que para nosotros son fundamentales. Uno es el tema de aulas temáticas para la educación media, con lo que el Parlamento nos ha restituido. Con el aporte de la Unión Europea, con el aporte de Yasireta y con el aporte de Itaipú, por primera vez en la historia, el año que viene, en la historia de educación paraguaya, se va a implementar un programa en el 100% de las instituciones, o sea, los 220.000 alumnos que están en la educación secundaria van a ser beneficiados entonces con las aulas temáticas. Esto no hubiera sido posible sin el aporte de todas estas organizaciones y no hubiera sido posible sin el aporte de Itaipu. 14.000 estudiantes de la educación media, 238 instituciones van a ser beneficiadas en Alto Paraná y Canendillo, pero más. También tenemos nuestro proyecto de escuelas de frontera, donde hay el almuerzo escolar, el guardapolvo, el apoyo pedagógico. Y vamos a poder llegar a 153 mil chicos y a 9.800 docentes en esos dos departamentos, con guardapolvo, con eh, eh, el, el almuerzo escolar, con el apoyo pedagógico. Y quiero aclarar algo, y siempre la gente me, pregun me pregunta, que vamos a volver a tener uniforme en, en la escuela? No, vamos a tener guardapolvo, porque nuestros chicos, nuestros chicos pobres, no tienen ropa para ir a la escuela y por eso no van a la escuela y tenemos estudios que lo prueban no es uniforme es una ropa digna para que ellos puedan ir entonces a la escuela y lo último es la, la capacitación docente en el área de eh, lingüística ya sea en español o en guaraní que es lo que hemos comprobado y lo hemos dicho muchas veces el problema que nosotros tenemos es el de comprensión lectora por eso este año hemos atacado en esas jornadas de capacitación docente, de apoyo pedagógico, que también por primera vez hemos hecho en forma eh, al 100% de los alumnos, con un resultado que nos enorgullece. A pesar de las huelgas, a pesar de todos los conflictos, 8 de cada 10 docentes han participado en esas, en esas capacitaciones, y no solamente el viernes, sino también el sábado. Entonces, eso es un cambio en, en la estructura de la capacitación docente. Y el año que viene, nosotros... Hemos llegado a una etapa donde podemos decir que hemos podido consolidar la idea del presidente Lugo de las escuelas dignas. No hemos terminado, tenemos que seguir reparando, pero escuelas dotando de muebles. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros asumimos al gobierno, el 80% de las aulas tenían que ser reparadas. Hoy solamente nos queda el 40% y hasta el 2013 vamos a reparar el 100% de las aulas. Cuando nosotros asumimos, los docentes no cobraban sus beneficios, su bonificación familiar. Hoy, ¿no es cierto?, el 80% de los docentes cobran y el año que viene van a cobrar el 100%. Cuando nosotros asumimos el gobierno... Teníamos 5.652 docentes a Donoren. Con el presupuesto de 2011 no va a quedar ni un docente a Donoren. Y puedo seguir citando que hemos avanzado en la escuela digna, pero ahora necesitamos avanzar en la escuela, en la nueva escuela pública paraguaya, en esa escuela soñada por Ramón Indalecio, por Celsa Adela, de la calidad del aprendizaje en el aula. Y el año 2011, el año del Bicentenario, vamos a atacar decididamente uno de los problemas estructurales en el aula, que es el tema de la comunicación en español y en guaraní. En sencillo, queremos que nuestros chicos lean y escriban bien, que sumen y resten, ¿cierto? y que lo que se espera que aprendan en el aula, en el grado que están, que se logre. Lo que nosotros solemos decir es que queremos que los chicos lean con su propia voz la historia de este país y que escriban de puño y letra la futura historia de la nación. Entonces, eso significa que queremos apostar por el área de eh, capacitación y de competencias lingüísticas, comenzando por el agente más... Eh, significativo dentro de la calidad educativa en el aula que es el docente. Nosotros vamos a repartir computadoras el año que viene. Vamos a entrar con decisión en el proyecto de una computadora por alumno, una computadora por docente. Vamos a seguir reparando escuelas. Vamos a dotar de tecnología a nuestras instituciones. Pero sin un docente formado, eso no sirve de nada. Como decía Kahn, el hombre es formado por el hombre o lo vivíamos hoy el ser humano es formado por el ser humano. Entonces, ese elemento es el que nosotros estamos eh, complementando con este aporte que también nos da eh, Itaipú. ¿Y cuál es nuestra idea? Es juntar todos los actores, juntar las binacionales, el presupuesto de la nación, las ayudas internacionales y poder atacar poder beneficiar al 100% de la nación. Ya no creemos en esos proyectos pilotos que se hacían en dos o tres departamentos. Hoy tenemos que estar presentes como Estado en todo el país. En cada rincón de nuestra patria se tiene que levantar con orgullo cada mañana la roja, blanco y azul y tenemos que poner nuestra mano al corazón y cantar nuestro hino patrio. Ese es nuestro objetivo. Muchas gracias.